y bienvenidos a Webinars La Nau. Un día más estem así, cumplint la nuestra tasca de generar cultura para la sociedad valenciana. Y hoy es especial porque dentro del marc de webinars la nuestra propuesta es desenvolupar tres líneas de actuación. Una primera que ya hemos desenvolupado a través de la presentación de diversos creadores en el ámbito de la fotografía, del cinema, del cómic y que anirem tractant altres sectors de la creació valenciana. I per un altre costat també una segona línia que era polítiques culturals. Hem tingut amb nosaltres amb periodistes culturals que han fet les entrevistes a la regidora Glòria Tello i també a la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez. Les dos han presentat polítiques culturals del nostre ajuntament. La setmana que ve, el dia 6, tindrem amb nosaltres el conseller d'Educació i Cultura i Esports que presentarà les polítiques culturals en la comunitat valenciana. La tercera línia, junt a aquestes, que era creadors i creadores, i per un altre costat, polítiques culturals, la tercera línia és la que denominem laboratori en la que, o taller, perquè en ella distints artistes de distints àmbits, avui en concret Mario Rabasco, del qual parlarem ara immediatament, ens va anar a desenvolupar un taller sobre com funciona algun aspecte de la seva tècnica creativa. La primera que tenim prevista avui versa sobre fotografia. La setmana que ve, el dia 1, tindrem amb nosaltres a Núria Rodríguez, que ja l'he vist per ahir, que es parlarà també de la seva exposició que reprendrem de nou per a poder visitar-la en la nau el dia 1 i ella ens parlarà també de la seva tècnica creativa que s'ha plasmat en aquesta exposició. Per tant, tercera línia de webinars la nau, la creació o la tècnica a través d'una classe magistral d'una persona experta en un àmbit concret. Tenim amb nosaltres avui a Mario Rabasco, que va parlar de la distància interpersonal i la fotografia, la proximitat. Fins i tot ens haguera agradat utilitzar el terme proxèmia, però creiem que podia quedar un poquet pedant, no? Si bé és cert que l'autor en el qual se basa la classe que Mario va donar-nos avui, un antropòleg, Edward T. Hall, va ser justament l'introductor del concepte de proxèmia per a parlar dels espais culturals. Mario Rabasco és professor de fotografia en l'Escola Superior de Disseny de la Comunitat Valenciana, té una plaça en propietat, participa també i dona classe en diversos màsters, però especialment en el de la Universitat Politècnica i ha fet diverses exposicions de la qual jo recordaria Espais Contingents, dedicada particularment a espais de la Universitat de València des d'una mirada molt personal, com sempre és, i molt especial, com és la mirada de Mario Rabasco. En aquest àmbit, ell ha desenvolupat molta investigació i la seva tesi doctoral, que es basa en l'obra de Koldo Chamorro, però té com a fonament la teoria d'Edward T. Hall sobre els espais culturals. De tot això ens parlarà ell, especialment avui, jo no faré una exposició molt extensa. Però sí voldria assenyalar aquesta capacitat de trobar una inspiració en l'obra d'un antropòleg que ha desenvolupat una investigació intensa i extensíssima al llarg dels anys. Edward T. Hall va néixer en 1914 i va morir en 2009 i durant aquest quasi un segle de recorregut de la seva vida, la veritat és que va fer moltes aportacions de gran rellevància per a comprendre les relacions personals, les distàncies. Ara que es parla de la distància social, un concepte que està mal empleat per a referir-se a la distància física interpersonal que hem de mantindre
de seguretat per a evitar el contagi de SARS-CoV-2, ara que es parla de distància social en aquest context, justament jo crec que és molt interessant la teoria d'Edward Tejol i com s'aproxima la fotografia a aquesta teoria. Jo crec que la sessió que ens va donar Mario Rabasco mostrant els distints espais culturals i com, segons en quin espai cultural vulguem situar la nostra mirada com a fotògrafs, però també com a persones, se requereixen determinats procediments tècnics per a mirar allò que volem mirar de manera adequada, aquesta perspectiva, sense dubte, té una gran transcendència, com ja he dit, en la fotografia, però també en el cinema i, sense dubte, en totes les arts i especialment crec que també en les relacions interpersonals. Sense més preàmbuls i esperant que disfruteu molt totes les persones que s'heu apuntat a aquest primer taller que fem i ja avance que el propi Mario Rabasco està disposat a fer alguna sessió més si fora necessari després de l'estiu, anem a escoltar-lo i per tant done pas ja a Mario Rabasco. Però prèviament me permetireu que faça unes advertències. La sessió en aquest moment està sent gravada, per tant sapigueu que les intervencions que anem a fer a través del chat o fins i tot després al final, si hi ha temps per a donar-vos la paraula, seran gravades, que hem de respectar la paraula i les intervencions de les persones a través del chat. Diríem que així, lo important són els arguments i no la valoració que fem dels arguments. Moltes vegades se trobem que en aquests foros les persones poden dedicar-se fins i tot a menysprear, no? Nosaltres estem així per a deprendre. Totes i tots estem per a deprendre i l'actitud de la persona que deprèn és una actitud de respecte. Volem dialogar, respectar-se, deprendre uns dels altres. I finalment, que jo arreplegaré les preguntes que aneu a expressar a través del chat que teniu en la part dreta de la pantalla, les arreplegaré i en l'últim quart d'hora incorporaré aquestes preguntes al diàleg amb Mario Rabasco. Sense més preàmbul, per tant, ja li dono la paraula a Mario Rabasco i, per favor, mantingueu tots apagat i el micròfon i apagada també la càmera, perquè és important, no solament per raons de funcionament adequada de la plataforma, sinó sobretot per raons també ecològiques, i hem de ser molt sensibles al medi ambient. Per favor, Mario, tens la paraula, comença la teua classe sobre proximitat interpersonal i fotografia. Endavant. Molt bé. Bon dia, en principi, a tots. I, en principi, agrair a la Universitat de València aquesta oportunitat de treballar, de poder exposar i treballar idees conceptualment en un foro de cultura com és una universitat. Després, agrair en especial a Antonio Ariño aquesta oportunitat. I a tots els assistents, els dono la benvinguda. A molts es conec, a altres no, però tots sigueu molt benvinguts a participar d'aquestes preocupacions que jo he tingut al llarg del temps com a artista, però també com a docent, en la búsqueda de trobar una solució a una part de la fotografia que és la utilització de les distàncies focals, el que s'anomena normalment objectius. Vaig a fer una presentació, la faré en castellà, per a que tots, per si hi ha algú que té problemes en el valencià, i el que vaig a fer ja a partir d'ara és compartir la pantalla i en aquesta presentació que vaig a fer faré una reflexió sobre aquesta metodologia. I al final, quan acabem, estic obert a qualsevol tipus de preguntes i també entremig o en qualsevol moment, Antonio, si considera oportú, pararà i farà les preguntes que siguin oportunes. Bé, a partir d'ara el que vaig a fer ja és a presentar la pantalla i ahí veurem aquesta presentació que vos he preparat on reflexiono sobre tots aquests conceptes. Bien, el título que he puesto a esta clase magistral es Proximidad interpersonal y fotografía. Y después, para remarcar más
he puesto aspectos ópticos en lo fotográfico, cuestión de milímetros. Para mí es importante que empecemos a pensar que trabajamos como fotógrafos, como creadores de imágenes, a cualquier nivel, tanto a nivel profesional como a nivel artístico, como cualquier usuario que utiliza la fotografía desde el punto de vista social. Es importantísimo atender a lo que significa el acercamiento y lo importante que puede llegar a ser simplemente unos milímetros más o menos a la hora de abordar, de tomar una fotografía y de, en ese gesto de aproximación que ahora veremos, cómo vamos a dar una opinión de modo consciente o inconsciente. Es importante pensar que muchas veces, a veces, imprimimos y llenamos las imágenes cuando son leídos por otros, las llenamos de gestos que a veces son conscientes, pero muchas de esas veces son inconscientes. Por lo tanto, la metodología que yo hoy voy a proponer es una reflexión sobre cómo nos vamos, deberíamos en principio ortodoxamente, aunque la ortodoxia está en principio para que exista y después artísticamente, por supuesto, para estar por encima de ella y jugar con ella. Pero es importante atender a ciertas premisas que yo voy a proponer, que propone una ortodoxia, pero después que propone no entre ortodoxia, que es muy interesante para crear proyectos fotográficos. Y no solo para crear proyectos fotográficos, sino para leer imágenes fotográficas. Esta propuesta que yo voy a haceros ahora hoy es a partir de las ideas de Koldo Chamorro y propongo a través de ella algo que fue muy importante para mí, un desarrollo, un trabajo de 15 años que consistió en la recuperación y la reordenación de los métodos de creación y lecturas de imágenes fotográficas que hacía Koldo Chamorro, y eso lo hacía mediante el uso de distancias focales y el conocimiento de los espacios culturales que están inscritos, como bien ha dicho Antonio antes, en la lógica de la proxémica. Por lo tanto, vamos a trabajar con algo que es, por una parte, van a ser una herramienta técnica de proyección, como es una óptica fotográfica en una cámara. Por otra parte, el conocimiento de los espacios culturales. Y vamos a ver en ese juego cómo podemos crear nosotros imágenes y tener conciencia, por lo menos, de si hemos tenido algún tipo de error en esa aproximación. Después se va a poder, indudablemente, la vamos a poder leer las imágenes, porque las imágenes al final van a representar todo aquello que ponemos en ellas. Para mí es importante pensar que las imágenes contienen en sí misma ese gesto del fotógrafo de aproximación, a veces adecuado, a veces inadecuado, pero que aparentemente es como un gesto no relevante, pero que pienso que es lo más relevante del hecho fotográfico. ¿Cómo nos aproximamos al tema? Mediante una metodología técnica que termina siendo finalmente una ideología de representar el espacio, una ética, hablaría más bien de una ética. Todo mi trabajo parte a partir de las investigaciones de este artista, fotógrafo, Koldo Chamorro, fallecido en el 16 de octubre de 2009, y todas sus reflexiones durante ese tiempo de toda su vida en pro de encontrar un método, un utillaje que le permitiera contar cualquier tema del modo más idóneo posible. Él hablaba en ese sentido de conciencia. Conciencia es, yo voy a contar, hacer una fotografía y voy a tener en cuenta cómo me aproximo y en esa aproximación, cómo la represento ópticamente para que la imagen finalmente cuente aquello que yo he decidido. No, él no dejaba nada al azar. Él tenía muy claro que todo aquello que estaba representando era algo que él quería contar de un modo específico. Entonces es importante entender que durante toda su vida desarrolló este método y yo lo que hice durante, a partir del primer taller que tuve en los 90 con él, a partir de ese primer encuentro, empecé a intentar entender ese método y finalmente en mi tesis doctoral a reordenarlo, porque él daba muchos talleres, explicaba, pero había cierta parte que quedaba siempre ahí suspendida en el sentido de que no quedaba muy clara,
porque también entiendo que era como una metodología muy, muy, muy poderosa, que al final, pues dejarla muy clarificada era una especie, no sé, de ataque a toda esa parte intelectual, a esa parte de conocimiento descomunal que él tenía. Entonces, aunque hacía los talleres, siempre había algo suspendido ahí en el que quedabas atrapado, pero no terminabas finalmente de comprender. Yo lo que he hecho en mi tesis doctoral y luego mi trabajo que he aplicado desde el tiempo es reordenar todo ese conocimiento, darle una praxis coherente para que se pueda utilizar por parte de los artistas y por los alumnos. En mi parte docente, yo soy profesor en la Escuela de Artes Plásticas Superior de Diseño de Valencia y en una asignatura que tengo de teoría, que es Teoría de la Técnica, la Estética Fotográfica, hay una pequeña unidad didáctica que reflexiona de cómo utilizar todo esto para crear proyectos. Es complejo porque a veces, como docente, tenemos la sensación de estar haciendo una especie, no sé, de canonización en esta vorágine de imágenes sin sentido que llenan todos los espacios, tanto analógicos como electrónicos, pero que es necesario reordenar todo esto. Y en los grandes creadores dentro de la fotografía, de modo inconsciente, esta metodología está en sus obras. Simplemente por recolocar un poquito la obra del autor para aproximarnos un poquito a su universo creativo, muchos han querido colocarlo en esa mirada surrealista, así que es cierto que sus primeras obras reflexionaban sobre ese juego de lo real imposible, pero él lo podemos describir dentro de una mirada mágico-realista. Él siempre trabajaba con lo improbable, pero no imposible, de tal modo que en todo su desarrollo, sobre todo más importante, que es el de reportaje fotográfico, jugaba muy bien con ese juego de si lo que había fotografiado había sucedido por un encuentro casual o había sido un suceso que lo había intervenido, o sea, intervenido en el sentido que había construido para fotografiar. De todo hay un poco, esa es la gran grandeza de este grandísimo artista, de cómo conseguir mediante un método a jugar durante todo ese tiempo a ese juego de la ficción, no ficción, de la subjetividad y de lo real. Por lo tanto, lo podíamos describir dentro de esa mirada mágico-realista, el realista mágico, y también su teoría era una teoría realista o mágico, porque yo cuando la descubrí, lo primero que pensé es esto no encaja en ningún sitio estrictamente académico o cultural, pero cuando empiezas a rastrear ese juego de improbable, no era imposible, y de ahí nace esta teoría. Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión de Willem de Flusser, filósofo, que reflexiona sobre el gesto del fotógrafo. Tiene un libro magnífico que es Los gestos, fenomenología y comunicación, que hace una reflexión sobre distintos tipos de gestos, y entre ellos el gesto del fotógrafo. Y automáticamente lo vincula con el gesto de filósofo. Nos dice que cuando fotografiamos lo que estamos haciendo es filosofar. Él nos dice, el gesto del fotógrafo es un gesto filosófico, o dicho de otro modo, desde que se inventó la fotografía, es posible filosofar no solo en el medio ambiente de las palabras, sino también en el de las fotografías. Ello se debe a que el gesto de fotografiar es un gesto de ver. Y aquí llega lo importante, o lo que es lo mismo. Es el gesto de los pensadores antiguos llamados teoría, a la vez que denominaban idea a la imagen que se deriva del mismo. Por lo tanto, los fotógrafos, cuando hacemos esa performance que daría para hacer tesis doctorales simplemente del gesto de fotografiar y de abordar la creación fotográfica, lo que están haciendo es filosofar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cuando fotografiamos, filosofamos, a veces de modo consciente o inconsciente. Y Flusser distingue cuatro aspectos de este gesto. Lo primero que hacemos es buscar un punto de vista, una posición, desde la cual podemos contemplar una situación, aquello que vamos a contar. Luego nos movemos un poco para acomodar la posición elegida. Manipulamos un poco para que aquello se pueda ver mejor. Después elegimos la distancia crítica. Y aquí habla de distancia crítica. Willem Flusser habla de distancia crítica, que es la que permite ver el éxito o el trabajo de esa acomodación. Al final es importante
esos milímetros de aproximación o alejamiento a el tema van a finalmente significan el triunfo o no a la hora de construir una imagen. Y finalmente, el hecho de hacer, de disparar, hacer actuar el disparador. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si empezamos a filosofar y filosofamos, tendremos que tener el conocimiento adecuado de qué estamos haciendo para ver qué podemos obtener a través de ese conocimiento y cómo puede propiciar la mejor construcción de imágenes con la comprensión de este método. Antes de realizar un proyecto, yo por lo menos lo primero que tengo y siempre atiendo es a estas premisas que ahora vamos a ver. En principio, pienso en la cinestesia. ¿Por qué? Porque ella me informa de la conciencia de mi cuerpo sin recurrir a estímulos externos. Soy muy consciente de qué lugares ocupo en el espacio y a partir de ahí, como esto va a ser una proyección óptica, trabajo con ópticas, decido un punto de estación. Yo ya sé que soy un yo, un ente que me reconozco y sé qué posición ocupo en el espacio. A partir de ahí, en función de lo que voy a representar, empiezo a reflexionar de qué sentidos pueden operar a cada distancia. Después desarrollaremos estos conceptos. ¿Qué lugar debo ocupar con respecto al tema en función de la cultura? Claro que qué lugar debo ocupar en función de la cultura. ¿Cómo no atender a qué lugar debo ocupar? ¿Es lícito que yo, en esa aproximación, ocupe un lugar donde no he sido invitado culturalmente, socialmente? Habrá que hacer reflexiones, en principio, de este tipo. A esas distancias a las que trabajo, operan más unos sentidos que otros. Habrá que pensar cuáles son, porque Ewart de Hall, en su teoría, la reflexión inicial es a través del sonido, cómo nos interrelacionamos. Y en esta teoría, cómo no, se recoge también ese juego del sonido. Y finalmente, ¿los puedo utilizar a mi favor para poner en las fotos algo más que lo puramente representado? ¿Qué significa? Puedo ver una imagen, ahí hay algo representado, hay una persona, hay un escenario, hay una construcción. ¿Pero qué significa la aproximación? ¿Se va a notar esa aproximación o se va a notar? ¿Esa aproximación va a significar algo relevante? Evidentemente, estoy en que va a significar algo profundamente revelante. A partir de aquí, pienso dónde deseo meter el tema. ¿Qué significa meter el tema? Fotográficamente hablamos de meter el tema es en qué distancia cultural puedo meter el tema. Después veremos la distancia íntima, personal, social y pública, y habrá que pensar dónde meto yo mi tema. Si estoy hablando algo de la esfera pública, habrá que ver cómo articulo eso óptica y físicamente para que cuando la imagen, cuando ese cuerpo de imágenes o proyecto se lea por parte del espectador, entienda sin ningún tipo de dudas que ese tema se ha colocado, se ha metido fotográficamente en el lugar idóneo. A partir de ahí, reflexiona si es lícito, si no lo es, ¿qué hago yo ahí y cómo lo cuento? ¿Qué hago yo ahí y cómo lo cuento? Eso significa una necesidad también de contar, no el hecho de fotografiar como un ejercicio, no sé, de un ejercicio simplemente de escópico solo de, evidentemente la fotografía es un ejercicio escópico, pero no solo me voy a enfrentar a contar algo sin saber por qué estoy ahí y si tengo necesidad de contarlo. ¿Y por qué? Para dar una opinión clara y firme de cómo se ha participado y vivido ese suceso, de modo consciente o inconsciente. Hago hincapié en consciente e inconsciente porque esto significa que a veces hacemos fotografías, nos acercamos de modo no permitido a un tema, lo que deriva en una especie de corrupción de la idea. Habrá que pensar que si quiero colocar un tema en un tipo de, en un lugar determinado, tendré que saber qué tipo de aproximación óptica debo de hacer para que cuando se lea, indudablemente quede en ese espacio. No es lo mismo un artista fotógrafo conceptual que trabaja en la distancia, un artista de la Magnum, que lo que hace es que trabaja muy cerca y está trabajando con otros sentidos y con otra clara intención de participación del yo. Sobre el yo y la participación en la distancia, también haremos pequeñas reflexiones. Bien, a partir de aquí yo reorganicé todo el universo creativo de Koldo Chamorro y extraje esta conclusión. Después de 15 años, es paradigmático cuando alguien está investigando durante tantísimo tiempo, con claridad,
con obsesión, pero con claridad. No significa que la obsesión va a tapar los sucesos, como al final todo queda resumido en un esquema conceptual como este. Entonces, él hablaba de que la creación era asumir la tradición y dar un punto de vista propio. El aprendizaje es lento y hay que decidir las cosas que se quieren controlar prioritariamente. O sea, sobre qué quiero hablar, cómo voy a hablar, todo ese tipo de preocupaciones. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el gesto del fotógrafo cuando se enfrenta a fotografiar un tema? Pues que se encuentra que lo tiene que componer. Y el problema del fotógrafo, evidentemente, es escenificar el escenario, organizar el espacio visual y el espacio táctil, algo de lo que nadie habla. De hecho, esta teoría es totalmente inédita. La grandeza es que Carlos Amor, como artista, descubrió un paso en el que vincular espacios culturales a ópticas mediante la articulación del espacio táctil. Entonces, es importante atender que cuando fotografiamos, lo que más nos preocupa es la distribución del espacio visual, pero que lo real más relevante o que pueda acompañar a todo ese gesto es cómo se articula el espacio táctil. Una imagen no es solo información visual. ¿Qué significa? Que podemos ver algo representado, pero no es solo aquella mesa, aquella planta, aquella persona ahí. Se arrastra en esa distancia algo que no se ve, pero se nota, que es esa articulación del espacio táctil. Entonces, él hablaba de que el espacio táctil es un documento perceptual, es el más cercano y separa los contenidos del escenario del espectador. No se ve, pero se nota. ¿Qué significa? Ese gesto, ese baile de aproximarnos al tema. Y lo que hace es que nos separa a nosotros de aquello que queremos contar. Y después hablaba del espacio visual como un documento informativo que separa o junta los objetos del escenario, se ve. Esto es simplemente lo que sería la composición pictórica. Todo esto viene del espacio visual identificado con la composición pictórica. Y el espacio táctil, que es el que nosotros vamos a desarrollar único y exclusivamente en esta presentación, es algo que arrastra una cantidad de información que a veces no controlamos, pero que potencialmente es tan relevante o más que la información visual. Entonces, vamos a empezar a analizar el método y ¿qué tenemos? Por una parte, tenemos una óptica. Bueno, podríamos reflexionar infinitamente sobre lo que ha significado una fotografía, sobre todo en el momento de su democratización, el tipo de ópticas que los fabricantes decidieron poner a sus dispositivos en su fabricación, cómo eso también ha formado y ha modificado y ha generado unos modelos escópicos, unos modelos de ver específicos. No es lo mismo los 90, cuando yo compré mi cámara fotográfica, que de serie me venía impuesto una óptica que era un 50 milímetros. Más adelante empezaron a aparecer las lentes zoom de ópticas variables y eso también modificó el gesto del fotógrafo y eso también modificó el modo en que fotografiábamos y representábamos a partir de unas invenciones tecnológicas diseñadas por unos desarrolladores que nosotros asumíamos con total naturalidad. Pero hay mucha ideología en lo óptico, mucha ideología y política en lo óptico porque nos han permitido enfrentarnos a la representación del mundo de un modo muy especial. Por una parte tenemos la óptica y por otra tenemos los espacios culturales, la proxémica. Y deriva todo en cómo tenemos que articular el espacio táctil. Ya sabemos componer mediante todos los parámetros pictóricos. Cualquier persona, a través de toda esa didáctica que se ha ejercido desde los libros, desde lo que es los medios de comunicación, desde toda esa construcción de modo inconsciente, nos ha llegado e incluso sin tener que aprender composición, hemos aprendido simplemente por el gesto de ver. Bien, pues estamos ante una óptica, unos espacios culturales, y cómo articulamos esto para representar esa aproximación. Bien, el objetivo de en principio tenemos unos objetivos. ¿Y qué hace un objetivo? Proyectar un fragmento espacial. Y hay que atender y hay que ser muy consciente de que es un campo visual estático, ¡flac!, queda congelado y nos permite obtener un determinado ángulo en función de su distancia focal.
tenemos distintas distancias focales que propician o que nos proporcionan ángulos muy variados. Podemos ir desde una óptica de un ángulo muy amplio, que sería un gran angular, un ultra gran angular, ángulos más moderados, ángulos más estándar, siempre se ha elegido el 50 milímetros como la óptica estándar, porque sobre esto podíamos reflexionar también durante muchas sesiones sobre la utilización de 50 milímetros, porque se considera la óptica que representa la parte nítida del ojo y sería lo más cercano, como vemos. Sería bastante discutible, evidentemente. No importa, nosotros tenemos unos retillajes, partimos de ellos y empezamos a trabajar con ellos para encontrar nuestras propias soluciones. Tenemos ópticas de muy angulares, desde 180 grados hasta ópticas que pueden trabajar 12 grados o menos en función de su construcción, lo que significa una representación del espacio muy específica. La teoría que aquí se propone trabajará sobre tres ópticas, que son el 20 milímetros, el 35 y el 50, porque tienen que ver conforme ve el ojo humano. Entonces, lo que hizo el autor Koldo, que descubrió este sistema, fue ese juego de vincular a cada distancia un modo de ver, de tal modo que cuando hacía una foto a cierta distancia intentaba fotografiarlo con el modo de ver que lo percibimos psicoperceptualmente, y así podíamos identificarlos. Y de este modo, cuando ves una foto, puedes identificar dónde se ha colocado y si el tema está colocado en el lugar adecuado o no. Tenemos por una parte todos esos aspectos ópticos. Y aquí, por ejemplo, yo para empezar, para que veáis quien no tenga conceptos sobre distancias focales, he hecho una foto en casa y la he hecho desde la misma distancia, con un 50 milímetros, un 35 y un 21. Todos cuentan de modo diferente. Estoy a la misma distancia, pero cada uno de ellos cuenta de un modo totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a aproximarnos en esta presentación, en este taller, a cómo cuenta cada objetivo y cómo puedo jugar yo con distancias y objetivos para colocar mis temas en un lugar determinado. Entonces, izquierda 50 milímetros, visión normal, 35 milímetros angular moderado y 21 ultra gran angular. Entonces es importante atender a esta nomenclatura que es común. Sobre esto también podríamos generar un cierto debate en cuanto, por parte de los fabricantes, no está muy bien delimitado cuando utilizan la nomenclatura. Habría que ir a L.P. Clerc, a su enciclopedia, y recurrir a la ciencia para delimitarlo, que es lo que yo hice en mi tesis. Delimitar claramente, científicamente, qué se consideraba cada lente. Bien, tenemos las ópticas, por una parte. Y ahora tenemos la visión, cómo funciona el ojo humano. Y el ojo humano, hay dos partes importantes, relevantes en este sistema, que son la fóvea, la mácula. En este sistema vamos a trabajar con tres modos de visión, que luego identificaremos con tres ópticas diferentes. De tal modo que el ojo humano tiene una parte, tiene un modo de ver que es visión foveal, que es lo que utilizamos para enhebrar agujas o sacar astillas. Se utiliza para en fotografía, para enfocar la distancia y la elección del tema principal. Aquí Koldo decía, desde el punto de vista fotográfico, diremos que es mediante la fóvea cómo se realiza el enfoque de la distancia y la elección del tema que llevará preponderancia en la ordenación del espacio de la imagen. Cuando cogéis una cámara analógica o digital, si tiene una buena pantalla que podáis ver, cuando ponéis el ojo, hay otra parte que podríamos reflexionar, cómo la fotografía ha desvinculado el ojo de la cámara y ha erigido el marco en distancia como gesto casi pictórico. Quiero decir que ya no todas las cámaras necesitan de la aproximación del ojo a el visor para enfrentarse a la representación del mundo, sino que carecen de visor y se enfrentan de un modo diferente, cosa que hace que sientas el espacio de otro modo diferente. Evidentemente, un cambio tecnológico genera o aboca una deriva de que el gesto cambie. Entonces, tenemos la visión foveal, que sería para la que utilizamos para enfocar la distancia, y el tema principal. Cuando alguien coge una cámara y enfoca pone el ojo y enfoca, ve cómo la imagen emerge
Y en el momento que emerge, ese es el gesto de la visión foveal. Es importante, aunque ahora sea complejo, porque claro, yo no voy a intentar aquí que con esta clase todos comprendan o que interioricemos el sistema. Es un punto de partida para que reflexionéis sobre todas estas posibilidades. Luego tenemos la visión macular, que es la que utilizamos para leer. Y en fotografía se utiliza para hacer el corte espacial, encuadrar y decidir el gesto, el momento del gesto. Y Koldo decía aquí, la empleamos para hacer el corte espacial, el encuadre y para controlar el gesto que decide el momento exacto de la obturación. Entonces tenemos dos momentos, el de enfocar, visión foveal, la utilización de la visión macular para ese momento del disparo. Y después nos encontramos con la visión periférica. Ya sabemos que nos vamos a enfrentar a tres ópticas. Yo en principio he puesto esas tres ópticas en esa ortodoxia. Luego existen las pequeñas variaciones, diría ultra gran angular, gran angular moderado y objetivo normal, con sus variaciones. Digo variaciones porque igual tienes un 50 milímetros de un 55, o tienes un 20 o tienes un 21, o tienes un 24, simplemente para trabajar con visiones más periféricas, más maculares o más foveales. La visión periférica, aquí en este gráfico de SMATCH, nos permite entender muy bien el enfrentamiento entre el yo y el objeto. Para ello, yo os insto, si estáis ahí, que os tapéis un ojo, que no mováis el ojo, lo mantengáis estático para obtener un campo visual estático, para ser lo más fotográficos posibles y tener la sensación de ese yo y cómo me enfrento al objeto. El lugar más idóneo para empezar a entender este sistema son los grandes angulares, porque nos permiten posicionar el yo en un punto estático cinestésicamente y enfrentarme a aquello, al objeto, a lo que está allá enfrente de la lente. Entonces, la visión periférica es de 90 grados, de tal modo que quien propicia esto, ahora veremos, son las lentes gran angular. Bien, ya tenemos una parte, ese juego que son las ópticas. Y las ópticas propician un modo de ver. Y después sabemos cómo funciona psicoperceptualmente el ojo. Sabemos que podemos ver de modo macular, foveal y periférico. Y entonces ahora podíamos arriesgarnos, porque esto es para Koldo fue un precipicio, un riesgo, un precipicio para encontrar una solución que nadie nunca se había planteado. De hecho, esta teoría a nivel mundial, solo, sí, evidentemente, Ewart T. Hall propone en Norteamérica a algunos profesores de fotografía la posibilidad de utilizar este utillaje conceptual e ideológico para enseñar a sus alumnos fotografía. Pero, por mucho que he podido rastrear, solo encontré en mi trabajo de investigación un texto que está contenido en Poéticas del Espacio, de Steven Yeats, donde reflexionaba sobre todas estas posibilidades. Pero no hay nadie que haya desarrollado como desarrolló, y luego yo recogí por fe en ese sistema, toda esta información con un compromiso para el futuro. Yo era el eslabón, es así, tenía un compromiso, yo era el eslabón, y ese eslabón era reordenar esto, porque él llega un momento en el que tienes tantísimas cosas que proyectar que tienes la incapacidad de volver a resolver toda esta problemática, que es lo que le pasó a él, y a mí me tocó en ese sitio, en este sentido, solventar toda esta problemática. ¿De acuerdo? Además, cuando yo empecé la tesis, me dijo, ya hay alguien que va a reordenar esto, me lo dijo, ya tengo alguien que lo va a reordenar. Bien, a partir de ahí, aquí está el quid de la cuestión. Tenemos unas ópticas, tenemos unos modos de ver, y lo que hizo él es asociar a cada óptica un modo de ver. Entonces, ya tengo que un 20 milímetros propicia una visión periférica, un 35 propicia una visión macular y un 50 propicia una visión foveal. Ya tengo el sistema. Ahora, ¿qué necesito? Tengo un sistema que ya me he anticipado culturalmente a cómo veo, cómo ve el ojo humano, y ahora lo que le quedaba por hacer y lo que él después hizo fue vincularlo a los espacios culturales. Entonces decidió qué óptica era más idónea
para qué género fotográfico era. Estaba especializado en el reportaje fotográfico, se especializó en la distancia, sobre todo en la distancia social y la pública, que es la propia del reportaje, y tenía una grandísima obsesión por no aproximarse demasiado sin ser llamado, digamos, intelectualmente. Y tenía una grandísima obsesión. Bien, ahora nos encontramos con los espacios culturales, la proxémica. Este término fue acuñado por el antropólogo Ewart T. Hall, como ha dicho antes Antonio Ariño, y es una parte de la kinesia que se dedica al estudio de la comunicación a través de las relaciones de proximidad y de alejamiento que tenemos entre las personas y los objetos. Durante la interacción no solo atañe a las personas, sino que atañe a esa interrelación que tenemos con los objetos, los gestos adoptados y la posible existencia o ausencia de contacto físico. Importantísimo, es distinto para cada cultura. Si yo voy a fotografiar en una plaza en Marruecos, es diferente a que si voy a fotografiar en una plaza aquí en Valencia. Ni que decir tiene lo complejo que es ya utilizar todo este utillaje conceptual en la fotografía de calle, que es imposible por toda la problemática que existe con los derechos de imagen. Muy, muy complejo. Entonces, Hall establece cuatro zonas de actuación, que son círculos concéntricos que definen la comunicación interpersonal. Por una parte, es importante que lo recordemos, porque con esto del COVID ha habido, pienso yo, que una mala interpretación, y habría que haber recurrido a Ewart T. Hall para delimitar clarísimamente. Una cosa es lo que consideramos distancia social cuando estamos hablando efectivamente de distancia personal, o sea, como uso. Por una parte tenemos la distancia íntima, que es el espacio del amor y de la agresión. Es importante atender a esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero fotografiar un tema y el tema lo quiero poner, es un tema que reflexiona sobre el amor o la agresión a cualquier escala, digamos, que conceptual y ideológica, tendré que pensar en ese posicionamiento. Luego nos encontramos con la distancia personal, que es el espacio de la amistad. Después, con la distancia social, que es el espacio del trabajo y de los negocios. Finalmente, con la distancia pública, que es el espacio de la vida social. Y aquí podemos ver precisamente qué lugar ocuparíamos. Cinestésicamente, la conciencia de qué lugar ocupamos para saber cómo me enfrento a aquello que quiero contar. ¿De acuerdo? Y aquí es donde sí que ha habido esta confusión con el COVID entre distancia social y personal, cuando socialmente, por parte de Ewart T. Hall, se considera social un espacio de trabajo y los negocios, cuando aquí se ha estado como intercalando entre el espacio de la amistad y el espacio de los negocios. Ha gravitado entre esos dos espacios. Estos son los espacios: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. Y es importante atender que nosotros como fotógrafos tendremos que pensar dónde queremos meter nuestro tema. ¿En la distancia íntima? ¿En la distancia personal? ¿Es de índole social aquello que yo estoy tratándolo? ¿Es de índole público aquello que yo estoy tratando? Tendré que pensar muy bien sobre qué estoy hablando a la hora de aquello que quiero proyectar y ocupar primero un lugar en el espacio con respecto a aquello que quiero representar. Sería la primera fase. A partir de aquí nos encontramos con ese juego del fotógrafo. ¿Y cuál es el juego del fotógrafo? El juego del fotógrafo es ese juego. Aquí yo lo he representado mediante esta ficha del ajedrez. ¿Cómo nos aproximamos al tema? Sería la ficha, y nosotros somos, evidentemente, quizás representado la figura de un fotógrafo. Y en cada fase nos encontramos con dos distancias diferentes. Una fase cercana y otra fase, fase lejana. Esto es lo que estipuló mediante muchísimos análisis en Ewart T. Hall, y esto es lo que tomó el autor y después utilizó en toda su carrera fotográfica. Entonces, en la distancia íntima, ¿a qué nos enfrentamos? A una alta densidad perceptual, la visión es borrosa e inconfundible, la voz es tenue, el tacto y el olfato es intenso, la visión es periférica en la fase cercana y foveal en la fase lejana. Por lo tanto, yo puedo empezar a pensar en qué ópticas son las más idóneas para trabajar en la distancia íntima. Entonces, ortodoxamente, pienso que los grandes angulares y
en lo que pueda hacer la fotografía, en representar algo de modo, digamos, de modo erótico. Luego hablaré un poquito sobre qué diferencia hay entre lo erótico y lo pornográfico. Y él estableció aquí estas dos posibilidades. Lo que es cierto es que a esa distancia vemos periféricamente. Si alguien se pone un dedo delante del ojo y mira el dedo, verá solo el dedo enfocado y alrededor totalmente desenfocado y será consciente de la visión periférica. Y esa distancia, los sentidos que operan son muy específicos. Entonces, si yo quiero meter un tema de tipo íntimo en la distancia íntima, tendré que saber qué objetivos utilizar para hacerlo. Como ejemplo, evidentemente yo voy a poner aquí imágenes mías. Mi especialización es la distancia social y pública como artista. Es la distancia social y pública mediante el uso de un ultragranular. Esa es mi especialización. Todas mis imágenes son tomadas siempre del mismo modo. Pero veremos ahora imágenes mías. Yo os insto a que podáis ver imágenes de otros fotógrafos. Por ejemplo, de distancia íntima, os insto a que veáis a Bruce Gildren, veáis a Araki o veáis la obra de Bernard Plossou, que son autores que trabajan muy bien en la distancia íntima y manejan muy bien su articulación para contar muy bien su cultura, cómo viven la distancia íntima. En el caso de Bruce Gildren, cuando lo veáis, descubriréis que es el espacio de es un espacio de la agresión, es así. En el caso de Araki, veréis que es un espacio de la pornografía. Y en las imágenes de Bernard Plossou, veréis que son imágenes del amor, es verdad, lo maneja muy bien. En resumidas cuentas, si yo quiero tener una imagen que se ejemplifique bien la distancia íntima, tendré que tener primero la sensación periférica. Eso se consigue mediante el uso de un gran angular o mediante el desenfoque del fondo. Cuando yo cojo un teleobjetivo y hago un bodegón o trabajo con naturaleza, animales o lo que fuere, lo que sucede es que ópticamente me propicia ese desenfoque, que lo que hace que tenga yo la sensación de intimidad. Entonces, como si tocara con el tacto, Es como si con el dedo tocara las imágenes y toda esa alta densidad de elementos perceptuales que contiene la imagen se arrojan directamente sobre el espectador. A partir de ahí he puesto una imagen como este tipo, una imagen tomada con un ultra gran angular, a distancia íntima, fase lejana, casi de contacto con este perro, donde táctilmente la sensación que tienes por esa periferia, esto está tomado con un 21 milímetros, la sensación que tenemos es de esa proximidad casi de contacto. Ese contacto empieza a rememorar cómo siento yo ese espacio en función de mi cultura. En ese espacio yo huelo perfectamente. En ese espacio el sonido es verdad, el sonido es susurra suave, hablamos en voz baja, a no ser que sea con agresión, o sea, a no ser que sea una acción de agresión. Y entonces este, en cierto modo, que no es mi especialización en estos espacios, aquí me sirve, me viene perfecto para explicar esa distancia íntima de contacto donde empiezas a llamar sinestésicamente. La sinestesia aquí es importante, somos entes culturales, somos formados culturales mediante la literatura y mediante la experiencia de vivir y vivir el mundo, las experiencias relacionales. Y aquí lo que se ha conseguido es ese juego de intimizar, pero mediante una visión periférica. ¿Por qué? Porque estaría mal estructurada y podríamos pensar que tendría un error de construcción esta imagen por lo siguiente. Para ejemplificar con más claridad esta imagen fotográfica, esa relación que yo podía tener en este momento con el perro, debería haber aparecido todo el fondo desenfocado y hubiera restituido psicoperceptualmente la sensación que tengo yo con respecto a alguien que tengo a muy corta distancia. Entonces, psicoperceptualmente hubiera restituido esa sensación. Aquí no se produce, más allá de que es una imagen con una visión periférica y que notas esa sensación de cercanía. Hay cierto grado de agresión, a pesar de que el perro tiene cierta placidez, tiene un gesto elegante. A mí me interesó porque es una imagen que tiene un gesto del perro realmente elegante, como esa pose
casi inconsciente del perro, pero yo he sacado todo en foco totalmente. Entonces sería algo, tendría algo de corrupción. ¿Y por qué tendría algo de corrupción? Porque a esa distancia yo no veo de ese modo, y para restituir esa sensación lo que tendría que haber hecho es haber desenfocado el fondo. Yo, en cambio, he sacado todo en foco mediante una acción técnica, que es cerrar el diafragma, y lo que he conseguido al final es socializar todo el espacio. O sea, llevar de la distancia íntima a otro espacio, que luego veremos, que es el público, mi imagen fotográfica. En cierto modo, esto tiene cierta pornografía escópica, y la tiene. La tiene. En ese sentido, es cuando hablamos en fotografía de pornografía escópica. Es algo que debía de verse de un modo que es a la distancia íntima, se está representando del mismo modo que se vería a la distancia pública. Pasar algo de la distancia íntima a la pública, podemos considerarlo pornografía. Después, este es, pertenece a un trabajo, a una serie fotográfica de un trabajo hecho en los 90, finales de los 90, de una serie de paisajes, pero en el que yo decidí pasar algo que es el paisaje, que se considera que es un género que se ejecuta o se realiza en la distancia, un género donde la profundidad de los planos representados no existe ningún desenfoque, sino que todos los planos están enfocados y vemos de un modo específico. Lo que he hecho es llevar algo de la esfera pública, como puede ser un paisaje, a la esfera íntima. ¿Cómo he conseguido intimizar el paisaje? Primero, esto forma parte de una serie de imágenes fotográficas tomadas a muy corta distancia de una cantera, de los residuos de mármol, de una cantera de mármol que las condiciones climatológicas hicieron que se amasaran, más la lluvia hizo que generara estas superficies realmente tan, tan interesantes, que tomadas bajo el punto de vista de lo que ya sabemos de la pintura, parecen paisajes, lo son evidentemente, pero se está jugando a aquello que sabemos culturalmente que tiene que ser un paisaje. ¿Cómo he conseguido intimizarlo? He cogido un 17 milímetros, una lente de más de 90 grados, me he acercado a lo máximo, he conseguido enfocar solo una pequeña parte de la imagen central y el resto ha quedado desenfocado totalmente. ¿Qué deseaba hacer yo al proyectar esto? Bueno, hay algo que a veces es, docentemente lo hacemos, evidentemente, pero estoy haciendo algo un poco diabólico. Y el diabólico es todo, es toda esa parte de construcción, el secreto, es verdad, el secreto que subyace ahí, que magnetiza después las obras de creación, en principio lo debería de buscar el espectador. Y ahora estoy haciendo ese ejercicio de éfrasis, de rotura, para que vosotros podáis aproximarse a esta metodología y ya empezar a pensar cómo puedo representar en la distancia, cómo puedo representar del mismo modo un espacio y también cómo lo puedo hacer que gravite a otro no previsto. En este caso, yo lo que hice es pasar algo de la esfera pública a la esfera íntima. Y eso lo arrastran las imágenes interrelacionalmente, en esa interproximidad, las imágenes, subyace de ellos esa sensación realmente de intimidad. ¿Por qué? Porque la reconocemos desde que nacemos. Cuando nosotros estamos en el pecho de nuestras madres, es una sensación muy íntima de enfocado en el centro y el fondo desenfocado, que la identifico a ese grado de intimidad. En este caso, una intimidad dócil, no hay dureza. En cambio, en la foto anterior, lo que tengo es cierta agresividad, pero la agresividad la ha propiciado la articulación de la profundidad de campo, o sea, la cantidad de planos enfocados con una nitidez aceptable. Entonces, yo puedo jugar a la ortodoxia o a la antiortodoxia. He anticipado algo del final, pero ha sido necesario hacerlo aquí para que empecemos a paladear la metodología. Esta forma parte de la misma serie, incluso con más claridad. Todo está desenfocado, menos la parte central, lo que propicia una sensación de intimidad indiscutible y de tacto. Entonces tengo la sensación de que el tacto es llamado, hay un olor en suspensión
que está al final, permanece, lo podemos leer de ese modo. Voy a hacer un pequeño inciso. Evidentemente, diría Susan Sontag, no puedo leer ni ver una foto más allá de lo que sé del mundo. Soy un constructo. Culturalmente me he construido mediante el conocimiento, mediante las experiencias. Yo estoy proyectando esas experiencias hoy en este ejercicio de compartir el conocimiento y en ese ejercicio de éfrasis de descubrir un poco el secreto de mis imágenes. Pero cada uno proyectará todo aquello que sabe del mundo. Y esto es importante atender a ello, porque yo he proyectado todo el conocimiento académico, todo el conocimiento cultural, todo eso lo proyecto en mis imágenes. No puedo huir de él totalmente. Soy todos esos estratos. Al contrario, no rehuyo de ellos. Simplemente intento controlarlos, modelarlos para construir mis imágenes. Pues ese trabajo es un trabajo que reflexiona sobre la intimización del paisaje y lo que significa finalmente el paisaje en la tradición y la mutación mediante un ejercicio de distanciamiento, un ejercicio óptico y un ejercicio de conocimiento de llevar este paisaje a otro lugar totalmente diferente. Después de esta imagen, yo he trabajado mucho reportaje. Mi primer libro era un libro sobre antropología, sobre las fiestas de Canals, yo soy de Canals, sobre las fiestas de San Antón, y ahí me especialicé y me enseñé autodidactivamente, me enseñé solo. ¿Por qué? Porque yo era una persona que estuvo trabajando en el campo 22 años. Mi única posibilidad de conocimiento fue cuando terminé Bellas Artes, pues empecé a hacer unos cursos de doctorado, no de manera muy permanente, ni de manera muy continua, pero me permitía hacer fotos en mi pueblo porque sucedían cosas en este acto, en esta acción de una fiesta popular, y me permitió experimentar con las tecnologías de aproximación de todos los fotógrafos norteamericanos, de todos. Recuerdo con claridad cuando descubrí esa famosa exposición del MoMA en Nueva York, dirigida por el comisario John Sarkowski, donde te presentaba a Dee Freelander, a Gary Winogrand y a Diane Arbus como los nuevos documentalistas, los nuevos documentadores, y yo lo que hacía era copiar sus métodos. No hay nada de malo en copiar un método, porque un método hace que te posiciones y te aproximes a la visualidad y te aproximes a la metodología y entiendas muchísimo mejor. Entonces yo aprendí cada año, porque esta es una fiesta que se celebra durante, se hace una hoguera, tarda unos 15 días en hacerla, luego en 3 días se quema. Y durante ese tiempo yo tenía que haber estudiado un autor norteamericano. Yo tuve en cuenta, en principio, siempre los norteamericanos, en mi caso, o sea, no voy a huir de mi formación. Y pensaba, pues si Lee Freelander trabaja de este modo, coge una óptica angular, se aproxima, trabaja con esta articulación de la profundidad de campo, pues yo voy a practicar este año solo ideológicamente ese modo de fotografiar. Pues perfecto. Y entonces hacía fotos de este tipo, que me hace plantear lo siguiente. Yo estoy muy presente, es una lente gran angular, hay visión periférica, estoy muy cerca, casi se produce contacto, la textura de la chaqueta del chico y la textura de la chica casi se pueden notar y casi visualmente los puedes tocar. Estoy muy cerca y solo reflexiono, ¿debería haber estado tan cerca? ¿Por qué estoy tan cerca? ¿Cuál es el triunfo de esta imagen? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿He invadido un espacio que está en ese límite de la intimidad? ¿Es lícito que lo haya hecho? ¿Para qué he hecho esto? ¿Qué explica esto? ¿Lo he hecho de modo consciente? ¿Lo he hecho de modo inconsciente? En estos modelos de representación, que son modelos de fantasía plástica, es verdad, en estas poéticas yo me fui formando en el tiempo, pero ahora cada vez más pienso en qué hago ahí, es lícito que esté ahí, y esto que aporta a mi ego, en general, he visto que me aporta poco, voy a ser sincero. No debería estar tan cerca, debería estar más lejos, debería haber usado un 35. Esto es un algo de la esfera social. Yo no tenía permiso para estar tan cerca, en este caso. No debo por qué estar tan cerca. Lo lógico hubiera sido alejarme, haber fotografiado a distancia social y que todo hubiera quedado articulado de ese modo. De tal modo que esta foto roza
ese juego de esa pequeña indiscreción en la que yo estoy en un lugar que no se me ha invitado. Simplemente que hay que simplemente es una reflexión. No diré que es mejor o es peor, simplemente que no se me ha invitado. Y hay que ver a qué se nos invitan. Y finalmente, ¿qué he obtenido en ese lugar donde no se me ha invitado? Pues generalmente, por parte de muchos autores se obtiene muchísimo, por parte de Bruce Gilder se obtiene todo, por parte de Araki se obtiene todo, y por parte de Plosu también se obtiene todo. Pero en este caso, en esta imagen, para mí, no. Luego llegamos a la distancia personal. Entonces, la distancia personal tiene dos fases. La cercana y la lejana, que viene milimétricamente en metros, pero milimétrica, que es la que estableció Edward T. Hall durante todas sus investigaciones en el tiempo. Aquí, de nuevo, un factor fundamental es el tacto y olfato. La visión es foveal. Y el sonido ya cambia, es un sonido más claro. Cuando hablo a esta distancia, el sonido cambia un poquito. ¿Cómo identifico yo los límites? Porque uno tiene que saber dónde identificar los límites. Pues cuando estoy cerca puedo oler el sudor, un perfume, el aliento de esta persona. Y el lenguaje no verbal es un soporte de complicidad o rechazo. ¿Y dónde se utiliza? ¿Cuál es el territorio más específico? Es el reportaje íntimo. Y ahí se utiliza el 35 y el 50. Con respecto a esto, tengo que decir, y sí que es una obsesión, que hace no tanto tuve la oportunidad de tener una entrevista con Larry Clark. Larry Clark es un artista norteamericano que se considera el primer fotógrafo de la historia que desarrolló el concepto de reportaje íntimo. Como yo tengo tengo una pequeña obsesión o gran obsesión por descubrir el gesto de los fotógrafos. Tuve una entrevista con Larry Clark y tuve la oportunidad de descubrir qué ópticas utilizaba y cómo construía sus imágenes. Y evidentemente descubrí que utilizaba un 50 primero y después compró un 35, que no cambió nunca su distancia ni su modo de disparar, a pesar de que tuvo una lente algo más angular, y que el modo de construir el espacio visual, él llamaba yo construyo de modo clásico. ¿Qué significa modo clásico? Bajo los parámetros clásicos, sencillez, los planos funcionan, todo está colocado en su sitio y todo tiene cierta armonía. Pero es fascinante pensar cómo un autor que está considerado el inventor del reportaje íntimo, que luego llegaron otros artistas como como Noam Golding, que desarrollaron ese modo de hacer fotográfico que hoy en día es vanagloriado y hoy en día es muy seguido, por lo menos entre mis alumnos, causa cierto furor. Y entre el círculo de teóricos que conozco, muchos de ellos consideran a Noam Golding una de las mejores fotógrafas de la historia de la fotografía. Cada uno tiene sus peculiares, digamos que, predilecciones. Bien, entonces, aquí, cuando sigáis, que yo os insto a que miréis la obra de Larry Clark y Noam Golding, se produce una especie de tensión, de tira, doy y tira, doy y tira. ¿Dónde está? A quien se representa y la tensión del poder del fotógrafo y el poder de quien está representado. Y en esa tensión casi magnética invertida, de una especie de magnetismo invertido, aparecen todas las grandísimas fotos de la distancia personal. Un gran autor que trabaja muy bien a distancia personal, su obra más relevante es Richard Avedon en su mítico trabajo de American West, donde se coloca justo a 1,20 m, 1,20 m, un poquito más, lo que le permite generar unas imágenes con una tensión muy particular. Yo en este caso voy a poner los dos retratos. Esto está tomado con un gran angular a una distancia de 1,20 m, medida, una visión periférica. Y aquí lo que notas en este distanciamiento es, primero, la foto no está intimizada. Yo podía haber intimizado la foto. ¿Qué significa? Haber desenfocado la parte del teléfono, el fondo, la parte del suelo y haber enfocado solo sobre la cara y las manos, por ejemplo. Hubiera tenido la sensación de una foto íntima. No estoy colocado a distancia íntima. Estoy colocado a distancia personal. A distancia personal, yo intento dar una opinión sobre el modelo, pero el modelo intenta manifestarse.
Y en esa tensión aparecen las grandísimas fotografías de Richard Avedon. En la tensión, en ese límite, en el de quién manda a la hora de hacer esta representación. ¿A quién representas o el fotógrafo? Y en este caso tenemos esta tensión más manifiesta en esta imagen. En esta imagen hay una manifestación de tensión clarísima porque, primero, estoy a una distancia no muy permitida. La persona que está aquí está resistiéndose a esa representación. Y yo quiero mandar como fotógrafo sobre esa representación. Y en ese punto intermedio, en ese intersticio, aparece algo que a mí me resulta muy, muy, muy interesante. Os insto a que veáis la foto, el trabajo fotográfico de Nan Goldin, de Larry Clark y de Richard Avedon, entre otros. Os podía hacer muchísimos, pero eso en principio serían más que suficientes. Entonces, he trabajado con una lente, un 21 milímetros, una lente ultragranangular, me he acercado a 1,20 m y después, en vez de desenfocar todo el fondo, está casi todo enfocado. Hay algo un poquito de indecente en esta imagen, que es llevar algo de la esfera personal a la esfera pública. Entonces, ¿por qué? Porque a esa distancia en la pública veo cómo veo en esta foto. Esta imagen que pertenece al trabajo de Space Contingents también comulga como objeto de esa tensión. Estoy en un habitáculo donde no hay más de metro veinte, y esa tensión de la que hablo es mucho más patente porque esa tensión genera deformación. A cortas distancias en las periféricas vemos deformados. Esto es un claro ejemplo de una distancia íntima, de algo fotografiado, distancia íntima, y llevado a la esfera pública. Hay aquí bastante pornografía, es interesante. Todo mi trabajo de la universidad tiene algo de pornografía porque es llevar todos esos espacios de lo social, esos espacios incluso de lo personal como es este, a lo público. Y posiblemente esa temperatura que se consigue mediante la distancia, la articulación de la profundidad de campo que restituye cómo vemos la distancia pública, es lo que hace que estas imágenes tengan esa malicia perpetua que a mí me fascina totalmente. Y esta imagen comulga perfectamente de ese juego de socialización y ese juego de extracción de un espacio, porque este es un habitáculo con cierta intimidad donde se está haciendo los científicos están trabajando sobre escarabajo de la patata y están trabajando en un lugar que para ellos es muy, muy íntimo. Y llego yo, lo cojo, lo extraigo y lo llevo a la esfera pública, social pública, porque estoy haciendo un pequeño ejercicio en teoría de corrupción del espacio, que no sucede absolutamente nada. O sea, es lícito que uno controle toda esa ortodoxia, pero que después tenga la capacidad de llevarlos a otros espacios, que ese es el juego interesante. Luego nos encontramos con la distancia social, que esta es la distancia a la que Koldo Chamorro se especializó. Y se especializó perfectamente. A partir de ahí investigó en todas las otras, pero donde más se especializó fue en el reportaje. Y entonces la distancia social, hay dos fases, cercana y lejana. La cercana es de 1,20 a 2 metros y la lejana de 2 a 3 metros y medio. El tono de voz es normal, la visión es macular, por eso le hemos puesto a el 35 una visión macular, ¿eh? ¿Y los límites cómo los identificamos? Pues según las prácticas culturales del orden general. O sea, esa distancia es la que hemos establecido culturalmente, esa práctica. Y él sobre todo, utilizaba para hacer reportaje. Y para hacer reportaje utilizaba el 35 y estableció para hacer un desnudo. Sería idóneo para controlar la distancia social el 35, no estás tan cerca, ni lo cuentas a distancia íntima, ni lo cuentas a distancia pública, sino que lo cuentas a distancia social. La utilización de teleobjetivos entre 80 y 105. Para retrato estableció que un 50 sería idóneo, es verdad. Y para hacer pornografía hablaba de los teleobjetivos, porque un teleobjetivo te permite. Un teleobjetivo no es más que, como dice Walter Hall, el antropólogo, que es una prolongación. Y en esa prolongación lo que hago es, desde una esfera cinestésicamente, desde un espacio íntimo, invadir
un espacio público desde, perdón, de invadir un espacio íntimo desde el público, o sea, desde lejos. ¿Qué hacían los paparazzi? Invadir los espacios íntimos desde su distancia descomunal, y ese juego ha interesado muchísimo en toda esa prensa amarilla porque nos ha permitido abordarla desde ese punto que es interesante, que es esa especie de pornógrafos que a veces tenemos cuando, igual que en la ventana indiscreta de Hitchcock, cuando mediante el teleobjetivo lo que hacemos es prolongar la vista para entrar en los espacios íntimos. Hay algo ahí de corrupción del espacio, hay algo ahí de llevar una cosa de la esfera íntima a la esfera pública mediante un prolongador que es un teleobjetivo. Sobre esto podríamos reflexionar infinitamente porque aquí lo que se produce al final son distintas posibilidades. ¿Y qué significa distintas posibilidades? Significa que puedo hacer gravitar, puedo pensar en una óptica no propicia para un espacio, utilizarla para ir en la contra de lo que sería lo común. Entonces yo puedo hacer que una imagen sea erótica o pornográfica simplemente mediante la utilización de una distancia focal específica y mediante el desenfoque del fondo. Os insto también a que miréis la obra de Sally Mann fotografiando a su familia, donde podéis descubrir perfectamente cómo Sally Mann, desde una distancia social y pública, intimiza a sus hijos. En su archivo, creo que su archivo, junto con Jock Sturgers, creo que estuvo seguido por el FBI, pero finalmente terminó en nada. Fue perseguido por posible pedastría. ¿Qué sucede aquí? Que yo estoy seguro que en Estados Unidos el conocimiento que tienen de las distancias, al ver las imágenes, aparte de que el tema puedan ser sus hijos, evidentemente, vieron que el desenfoque del fondo daba una sensación de intimidad, de no malicia. Si esas fotos hubieran tenido todo el fondo enfocado, posiblemente hubiera derivado en un tipo de decisión totalmente diferente judicialmente. Dos autores magníficos en este territorio son Jock Sturgers y Sally Mann. Bien, en el espacio social podemos aquí a esta propuesta de territorios, y yo aquí estoy trabajando todo el rato, estoy en 2, 3, 5 metros. ¿Y qué hago? No he intercedido la acción, es un trabajo sobre los gestos de la gente en un territorio que es la Marina, cómo se expresan y cómo se expresan de modo libre en esa performance que es la condición humana, y me enfrento a fotografiar a una distancia que es honesta. No me he aproximado más de lo necesario para, en esa acción de respirar el ambiente que tiene aquí esta chica, no intimidar ni aportar algo innecesario. Entonces, a medida que nos alejamos de lo que fotografiamos, conceptualmente la fotografía toma otros derroteros totalmente diferentes. Y aquí sería importante analizar de cómo se ha articulado desde los 70 ópticamente la obra de grandísimos artistas conceptuales que utilizaron la fotografía para hacer su obra. Y sería, la verdad, que muy, muy interesante. A medida que yo me alejo, mi participación sensorial cambia y empieza a susurrar, empieza a expresarse de otro modo y diferente. No tengo derecho a estar más cerca de, en una acción tan íntima como esta, de estar más cerca de lo necesario para contar algo que la imagen viene a ti, te cuenta. No tengo que intervenir más de lo necesario. Y esta serie de imágenes están tomadas todas a la misma distancia, con la misma óptica, y me permite no interceder esas burbujas y representar la relación de esas burbujas de modo honesto, de modo ético, más idóneo posible. Y esta serie de imágenes fotográficas reflexionan todo el tiempo sobre cómo ocupamos un territorio y el gesto del cuerpo, esa performance en ese territorio. Y para que eso se vea con claridad, a medida que me alejo más, el gesto queda más claro y la imagen conceptualmente va perdiendo ese gesto interrelacional de la distancia, ese gesto emocional, para ir en pro de otro gesto, que es el gesto de las ideas, el gesto de los espacios, el gesto de esa contemporaneidad de qué significan los espacios para el ser humano, cómo utiliza los espacios, y en ese alejamiento emerge muchísimo mejor todo ese juego. Todo es visión foveal
Y esta imagen, por ejemplo, está en el límite, muy ajustado, de lo social personal. Yo vi a la chica, ella me miró de reojo, me dio el permiso y hice ese gesto que tanto ha hecho famoso Cartier-Bresson, que son las imágenes de la Sauveté, que no es más que te he visto, me has visto, te dejo. Y hay un consentimiento. Y ese gesto es realmente maravilloso. Yo la fotografié en el punto, en el límite entre lo personal y lo social. Y ahí, en los límites normalmente, igual que en todo, en esos límites intermedios que pueden ser periferias, en ese extrarradio tecnológico, en ese extrarradio de un método, en ese extrarradio de ideas, es donde pueden emerger las mejores imágenes. Las mejores imágenes. Y eso lo tienen, es verdad, en esa articulación del espacio táctil, las imágenes lo tienen conscientemente. Esta imagen se encuentra ubicada en ese juego de un angular, siempre os he comentado, utilizo el mismo, similar, a distancia personal casi social, y ahí es donde emerge ese juego casi de pequeña tensión consentida. Es maravilloso. Mismo juego, exactamente el mismo juego, exactamente igual. Mismo juego, todo misma distancia, todo misma distancia. ¿Por qué? Porque yo no tengo, no me siento moralmente con fuerza para invadir, como también esto nos llevaría a cómo ciertas agencias famosas han erigido unas metodologías de trabajo a corta distancia, de invasión de los territorios, que ha propiciado un modo casi, si fuera un antropólogo, que la mirada es sobre el otro, han propiciado un modo de ver al otro a veces bastante, bastante peligroso. Yo no tengo derecho, no entro. Y eso se lee en las imágenes. Mismo juego para las imágenes que hice en la Universidad de Valencia. Esto está a distancia social, casi personal. Y la relación que tienes con este telescopio, esta cosa es emocionalmente muy cálida. Las sensaciones de calidez, de abrazar, de una temperatura con cierta calidad, un olor casi metálico que me hace de algo tecnológico que finalmente gravita a un lugar con cierto grado de intimidad. ¿Eso se puede hacer? Sí que se puede hacer. ¿Eso lo pueden ver todos? No es necesario para un artista. Tú sabes que lo has puesto. Quien descubra el secreto, descubrirá ese encuentro. Y en ese encuentro de suplantación del espectador con el artista se detona la verdadera obra de creación, que es la obra compartida que uno cierra, casi al juego de Marcel Duchamp, cuando, trasladando su gran cristal, se rompió por parte de los operarios, se rompió, y entonces Marcel Duchamp dijo: el gran cristal ya está finalizado, esta es la pieza, ese juego. Y en ese juego gravitamos artísticamente, y en esas subjetividades ancladas en ficciones, no ficciones, métodos, no métodos, métodos que a veces están claros o que no están claros, es donde, por lo menos yo, me posiciono. Lo mismo, distancia social para representar este escenario, me entra un gran angular, y de distancia social, sacado lo público totalmente. Aquí todas las... Bueno, hola, simplemente no voy a desvelar más. Simplemente de la social le ha pasado a la pública. Y bien, ya para terminar... Mario, dime. Mario, por la hora, y para que tú tampoco te canses, yo no sé si no jugaría al suspense y dejaría aquí la sesión. Vale, muy bien. De la distancia pública, porque vale, Después del verano podemos seguir. Sí que sería importante, porque si hiciéramos otra sesión, que sería ideal, y todos los que están conectados, aparte de este primer ejercicio de rotura del método, volvieran a estar... La verdad que sería muy interesante, porque pienso sinceramente que les va a permitir entrar en un universo de comprensión y de lectura que les va a permitir ser más libres. Yo solo intento, mediante el conocimiento, que cuando lo tienes es falta de libertad, que te genere algo de libertad. Claro. Mario, yo creo que ahora podríamos... Es que he visto cómo culminabas con una rotundidad muy buena esta parte, ¿no? Sí. Y además con una rotundidad que nos permite invitar a las personas que están participando en la sesión a leer durante este verano alguno de los libros de Eduard Pejol, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, La dimensión oculta, ¿no? Claro, este libro
Este libro que es una joya. Luego fue chocante, a ver, bueno, hay cosas incontables. Bueno, esto es una joya. Hay anécdotas incontables que son fascinantes sobre las relaciones entre artistas que son fascinantes. Este libro es realmente una maravilla. O también, yo no quiero vender, yo no he venido aquí a vender mi tesis, que coste, vamos. No, esto es de mí, por cierto, os voy a colgar mi tesis aquí. Para si alguien quiere ir a ella, encontrará muchísimas soluciones de esta grandísima rayuela que os he intentado llevar a todos, que es al final pensar en un juego de rayuela como un juego de jugar. Porque lo que yo propongo no es un juego tanto de la ciencia, sino un juego científico de jugar. Sí, bueno, pues efectivamente ese libro, El lenguaje silencioso, es otro libro también de Edward de Hall. Sí, aquí está. Los tienes todos, ¿eh? Él es un antropólogo que, si queréis, en la actualidad parece olvidado, y a lo mejor leer algunas de sus cosas hoy, la propia expresión distancia social, pueden resultar problemáticas porque han cambiado mucho, mucho las cosas. Pero fue Edward de Hall fue el que nos enseñó cómo los seres humanos estamos construyendo toda una serie de dimensiones en torno al espacio, la territorialidad, y en torno al tiempo, el espacio y el tiempo, que fueron sus dos grandes obsesiones, que están ocultas en la percepción cotidiana. Están como subsumidas, como latentes, que es lo que ha tratado Mario, lo que ha hecho ha sido emergerlas a través de la fotografía, hacerlas visibles. Aquello que alguien instintivamente seguramente hará en una fotografía y se habrá encontrado en cantidad de ocasiones con esa tensión moral de decir, estoy invadiendo una intimidad, realmente puedo hacer legítimamente en una relación humana lo que estoy haciendo, fotografiar esa imagen, voy a hacer trampa y la voy a fotografiar con un teleobjetivo para que esa persona no se entere que la estoy fotografiando. Lo que nos ha mostrado, si os fijáis, es cómo en todo lenguaje humano, y la fotografía es un lenguaje humano, hay una dimensión moral, una dimensión ética, ¿no? Es muy importante, y creo que hay que tenerla en cuenta. Yo suelo añadir una cosa y voy a dar la palabra a, por ejemplo, a Mark Esper, que ha escrito ahí un texto largo y que nos lo diga él, y algunas otras personas, si queréis intervenir, en 15 minutos que nos quedan. Pero sí que no querría dejar pasar la cuestión de cómo etiquetamos en un momento determinado la realidad. Edward de Hall construyó, como Mario nos está enseñando, distancia íntima, distancia personal, distancia social, distancia pública. En la era de Internet, por ejemplo, esto se ha vuelto mucho más complicado. Porque además lo íntimo y lo privado son lo mismo. Esto cada vez es más difícil de considerar, que lo íntimo y lo privado son lo mismo. El espacio privado es una cosa, el espacio íntimo es otra mucho más compleja, ¿no? Así es que los espacios que construyó Edward de Hall venían muy bien para comprender las relaciones sociales entre los indios Navajo, los indios Hopi, con los que él trabajó, incluso con la sociedad norteamericana de la época o la sociedad española de la época. Sí. Venía muy bien. Hoy nos encontraríamos con una mayor complejidad, que yo aprovecho para a lo mejor retar a Mario a este juego de la distancia entre lo íntimo y lo privado, ¿eh? Y en segundo lugar, entre lo personal y lo interpersonal. Es cierto que Edward Hall esto lo resolvió distinguiendo dentro de cada uno de estos, y Edward Hall y también Koldo Chamorro, dentro de cada uno de estos espacios, a su vez había tres espacios, ¿no? Es decir, que el íntimo tenía tres, ¿verdad? Sí. Porque son constructos borrosos, ¿no? Que tienen fronteras borrosas. Pero a lo mejor en la sociedad actual se están desvelando y haciendo más explícitos y cobrando autonomía esto que en él eran todavía subespacios. Y por eso yo trato de diferenciar entre lo íntimo y lo privado. Nosotros creo que hoy tenemos una concepción que además está marcada en las leyes sobre lo privado,
y una concepción sobre lo íntimo que en las redes cada vez se ha ido haciendo más complicada, ¿eh? Sí. Porque en las redes exhibimos cosas que a lo mejor en otro contexto no exhibiríamos. Sí. Bueno, pues para ir cerrando mi intervención, que tampoco quiero que sea muy larga. Tenemos íntimo, tenemos privado, tenemos personal, tenemos interpersonal. Sí. Tenemos común, es algo más que lo interpersonal, cuando hay un grupo, lo común, sí. Y bueno, ya no quiero entrar en lo público porque esto vendría para otra sesión. Sí. Pero fijaros lo importante, y esta idea me la ha dado Mario, ¿eh? Esta idea me la ha dado Mario, se la debo a Mario. Todos estos espacios, íntimo, privado, personal, interpersonal, común, y por supuesto el público, con todas las diferencias que podamos establecer dentro de él, todos ellos son sociales. Sí. Es decir, la intimidad es una construcción social. Lo privado es una construcción social. Somos nosotros seres humanos de determinadas sociedades con determinadas capacidades de mirar, con determinados objetivos y teleobjetivos ópticos, los que construimos todo esto. Por lo tanto, todo es social. Y por eso el concepto de distancia social de Hall hoy no es adecuado para referirse a este tercer tipo de espacio. Todos los espacios son sociales. Sí. Nosotros construimos lo íntimo y lo privado de manera muy distinta como lo construían nuestros abuelos, ¿eh? Todos son sociales. Y bueno, pues yo creo que Mario, ¿por qué digo que Mario nos ayuda a entender esto? Porque cuando yo pensaba lo íntimo, lo personal, lo interpersonal, etcétera, etcétera, estaba pensando siempre en términos de sujetos humanos que interaccionan. Y Mario nos ha dicho, no, no, es que esta intimidad la puedo establecer con un objeto, la puedo establecer con el telescopio que tenéis en el observatorio. Claro, efectivamente, efectivamente. No sé si quieres insistir un poquito en esto, Mario, e inmediatamente le damos la palabra a Marc Espert. Sí que le damos a Marc Espert, que he visto aquí que tiene una pregunta, pero si me la formula ya es mucho mejor. Sí, no, pues ha sido un poco que a raíz de lo que estabas diciendo se me ha ocurrido que claro, si afecta la distancia a la que tomamos la foto y tal, de por cómo vemos, la distancia a la que se nos presentaría una imagen y el tamaño influiría también por en supuesto, la manera que vemos. Por supuesto. Mira, si tú tienes... Mira, para la próxima vez, si hay, que espero que sí, con respecto a esta pregunta, no te la voy a desvelar ahora, porque citaré a Ortega Gasset y haré sus reflexiones sobre el marco. Y a partir de reflexiones sobre el marco, te vincularé este gesto. Vale. Y te hablaré del sujeto tú y yo con respecto al mundo y mediante algo tan, tan artificial y artificioso como es un marco. A la próxima vez te espero. Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si queréis hacer alguna pregunta, encendéis el micro, por favor, como si estuviéramos en clase, ¿eh? Exacto. No veo a nadie lanzado a hacer una pregunta. A la próxima. Bueno, la verdad es que llevamos hora y media, ¿eh? Es un tiempo razonable de clase y a mí me parecía interesante cortar aquí precisamente para que después del verano podamos volver. Mario, ¿algún consejo? Como muchos vamos a fotografiar seguramente con móvil, ¿no? Sí. ¿Algún consejo para este verano? Es fabuloso, bueno. Si queremos distinguir entre íntimo, privado, personal, interpersonal. Es una especie de paradigma pensar en lo siguiente. Los primeros iPhone tenían una lente de 28 milímetros, que es un angular no demasiado extremo, que te permitía representar de modo muy específico y las imágenes son amablemente agradables. Los últimos iPhone ya tienen tres cámaras y todos tienen la posibilidad de utilizar el sistema que he propuesto yo. Y es sorprendente cómo iPhone decide al final, cuando hace un retrato, utilizar la combinación de ambas cámaras, desenfocar el fondo para intimizarlo. O sea que hay ideólogos en Apple, dentro de Apple, que se dedican a hacer este tipo de reflexiones. Entonces, el consejo es, primero, ya sabéis que hemos separado a la cámara del ojo, jugamos con un rectángulo, es así, horizontal o vertical, y mi consejo en principio es que penséis muy pictóricamente, que la composición sea muy pictórica y
que juguéis a ese gesto de... Porque a veces ponemos el móvil y todos hacemos un pequeño gesto, pero la conciencia de hacerlo un poquito más, hay un momento en el que cuando te enfrentas a algo que vas a representar, elige bien la distancia y la acomodas, aquello indudablemente cuenta eso que quieres. No huyamos tan rápido a la hora de resolver una foto, incluso con un móvil, y que aunque sea un dispositivo con pocas pretensiones, entre comillas, que nos permita ejercer el gesto de filosofar. Y eso significa acomodarse, moverse, acercarse y tener un poquito de amor a las imágenes. Es verdad, tener amor a las imágenes. Has dicho una cosa que me ha hecho reflexionar. Los algoritmos no son neutros, ¿no? Los algoritmos que manejan las cámaras, ¿verdad? Sí. Tienen detrás gente que ha pensado, claro. y por lo que vemos, quiere pensar por nosotros. Así es. Entonces, Willem de Flusser, en una filosofía de la fotografía, reflexiona claramente de que hay que utilizar los dispositivos para que no están previstos. Y en esa utilización no prevista es donde emerge algo que es interesante. Claro. Y te he visto engañar muchas veces a tus dispositivos. Así, yo sí, eso me encanta. Engañar es tuya, no es mía, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ese engaño, ese juego de ficcionar es para que la verdad o esa subjetividad se haga realmente, se revele como indudable y sea una verdad. Ese es el juego. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Seguiríamos, yo seguiría mucho tiempo hablando contigo de todas estas cosas que están silenciosas, ocultas, latentes en la fotografía y que por eso la convierten realmente en un arte asombroso cuando alguien lo hace tan bien como tú. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Ya ha sido un placer poder compartir con vosotros todo esto. Y gracias a todas y todos los que nos habéis acompañado en esta sesión ya casi prevacacional. Muy bien.